Pancho Díaz Roy. Quiero empezar por un tema, porque si no me olvido siempre, que es Patricia Bullrich es una ocupa de la presidencia del PRO. La Constitución nueva estableció la vigencia de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que adecuarse a la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos a su vez establece que cada partido político tiene que dictar su reglamento y periódicamente elegir sus autoridades. ¿Cómo se eligen? A través de un procedimiento. En este procedimiento se convoca a todos los afiliados al partido para que voten, pero los interesados tienen que presentar una lista, según cada partido. Yo no conozco el reglamento del PRO, pero presumo que tendrá presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, tribunal de ética, etcétera, como los demás partidos. Pero Patricia Bullrich no hizo eso. Ellos, que son los institucionalistas, un día nos enteramos de que a dedo la nombraron presidente del PRO. Pero ella no tiene lista, no tiene, tan es así que el segundo de ella era este Milman, que se dedicó a juntar modelos para otros fines y que finalmente la abandonó. Pero no sabemos quién es el vicepresidente del PRO, si hay secretario, si hay tesorero, lo que sí... Disculpame, Juancho, un aporte que te quiero hacer a este tema, que en su momento yo lo denuncié ante varios diputados nacionales, nadie me dio pelota, es que si mirás las actas, está en la fecha de renuncia del partido que ella tenía, sí. Ella tenía un partido propio, sí. Y salió siendo en un plazo que el estatuto del PRO no lo permite, porque tiene que tener una cantidad de años de afiliada para poder ser autoridad del partido, y ella aparece renunciando, ayer renunció a su partido, hoy asume la presidencia del PRO. Sí, ocupa. Bueno. Hoy ocupa. Bueno. Pero sin lista, ¿eh? Sin no, por supuesto, hablar, pero aparte no tenía la antigüedad como no afiliada. Antigüedad. Era de otro partido. Es y eso está bueno. En el estatuto del PRO, me calenté en investigarlo y buscarlo. Fíjate, bueno, después el procedimiento que establece el estatuto del PRO para elegir sus autoridades. Los radicales tuvieron que hacer una interna. Nosotros los peronistas tuvimos que hacer un listado, proclamamos la lista única. Pero en todos los partidos, porque esto es la esencia de la reforma del 94. La política se realiza a través de partidos políticos. Podemos estar de acuerdo o no, pero hasta que no se reforme la Constitución, esto es así. Pero yo quiero ir a esto como ejemplo, aparte de reiterar que Patricia Bullrich es una ocupa y que no tiene legitimación activa para presentarse en la justicia electoral por el PRO. Se puede presentar a título propio, pero no por el PRO, porque no está legítimamente designada como presidenta del PRO. Bueno, pero aparte de ello, hay un debate que nos estamos debiendo hace tiempo. Es el famoso tema que yo siempre digo entre nación y república. Porque pareciera que la república, no sé, el artículo primero de la Constitución argentina dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Quiere decir que la nación está antes que la república. Creo que esto queda claro. Entonces hay que preguntarse, la república sabemos qué es, los tres poderes, la elección democrática, etcétera. Pero ¿qué es la nación? Esto es lo que debemos definir. Porque la nación tiene tres componentes. Tiene dos componentes que son materiales, que son un territorio y un pueblo, y tiene un componente espiritual, que es lo que ya Montesquieu llamaba el patriotismo. ¿El patriotismo qué es en realidad? En su más prístina interpretación. Es la decisión que toma cada persona de atar el futuro de su vida y el carro de su familia al destino de ese pueblo y de ese territorio. Esto es lo que acá está en juego, porque todos hablan de república, pero nadie habla de nación. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrentamos desde el punto de vista cultural, desde la falsa antinomia de civilización y barbarie? Es lo que yo llamo el virus del antipatriotismo. Cuando uno escucha a un periodista que dice este país, o estamos en Argentina, o este país de mierda, como decía Jaureche, empieza la autodenigración de lo argentino. Esta es la decía Jaureche que decían ellos. Sí, sí, decía Jaureche que decían ellos. Jaureche decía, si lo dicen en este país de mierda. Desprevenido cree que lo decía Jaureche. Ah, bueno. Ellos, como le decía Jaureche, no le decía a la oposición, ellos. Claro, decía la oposición. Él decía que esto es la autodenigración de lo argentino. Esa autodenigración de lo argentino es la lucha ideológica que tenemos que dar. Y yo quiero, ya que tenemos un economista, para terminar,
brillante como siempre, seguro le doy pie. Y quiero volver a insistir en otro tema que yo estoy haciendo mucho en las radios últimamente. Hay muchos que vienen y dicen, ¿por qué no nos juntamos los argentinos y vamos detrás de un proyecto común? Pero omiten la historia. Porque ¿cuál es el problema de los argentinos, el problema de la inflación, el problema de todos nuestros problemas económicos y sociales? Es la deuda externa. Es la deuda externa. Entonces, cuando Milei habla, el que está enfrente tiene que preguntarle, Milei, en 1982 hubo una generación de empresarios, un grupo de empresarios, que se robó el 30% del PBI. Y entre el 2015 y 2019 hubo otro grupo de empresarios que se llevó el otro 30% del PBI. ¿Por qué? Y con esto termino. ¿Por qué no hay inflación en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Brasil? Porque estos pueblos no soportaron, no institucionalizaron, no se resignaron a que haya una generación de empresarios que se roben dos veces el 30% del PBI, y estoy omitiendo otro ejemplo menor. Entonces, la deuda externa es donde tenemos que pelear por esto que se ha dicho hoy. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.